Pues la situación de pobreza y de hambre que se acerca para Venezuela se va a agudizar. La crisis de hambre sigue agudizándose en Venezuela. La caída estrepitosa de la producción de alimentos va a ocasionar una hambruna en el país y no va a haber clap ni sinvergüenzuras que lo aguanten. Esta situación, por supuesto, va a generar una crisis social mucho más aguda, una hecatombe social mucho más aguda, que va a agudizar también los problemas serios de violencia. Hay una guerra civil no convencional en este momento en Venezuela. No solamente se trata de las protestas, sino de lo que se está viviendo en los barrios de Caracas y de toda Venezuela. A alguien le tiene que doler lo que se está viviendo en los barrios de Caracas, en los barrios de toda Venezuela, en los sectores populares, donde el hambre agobia, donde no hay medicina, donde no hay salud y el gobierno además reprime a la gente que protesta. Esto es, por supuesto, ya una situación absolutamente inaguantable. Le hemos presentado cifras muy detalladas a la Conferencia Episcopal sobre la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela y exigiendo nuevamente la apertura de un canal humanitario. Todas las organizaciones internacionales y en especial la Organización Mundial de la Salud establecen cuando ya el 10% de la población infantil tiene problemas severos y agudos de malnutrición, pues se trata ya de una crisis humanitaria y ya nosotros, por las propias cifras de Cáritas, vemos que está por encima del 12% la crisis y la de malnutrición en los niños de Venezuela. Esto, por supuesto, se agudiza con el fracaso del programa de la Conferencia Episcopal, generando graves daños a